Hello guys. Good afternoon. How are you? How is everything? All good? ¿Todo bien, chicos? Yes. Okay. Vaya, sí creo que me escuchan, aunque usted, yo no los escucho nada, pero sí creo Se le que escucha, se le escucha. con la mueca que me hizo, ahí sí noté que sí. Ok, thank you, Eduardo. Very good. So, guys, today we should start the section 3. La sección 3, ¿verdad? Sí terminamos la sección 2 la vez pasada. Si no me equivoco, no quedó nada pendiente, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda con las secciones anteriores de la 2 o la 1? No. Ok, no se preocupen que la número 3 es bastante similar, ¿verdad? Siempre vamos a ver verbo to be, solo que esta vez vamos a agregar un poquito más de información a las preguntas, ¿ok? Eso es básicamente lo que estamos pendiente de Hoy es terminar. miércoles, ¿verdad? Mañana también vamos a hacer un pequeño repaso. Y si hay algún tema o ejercicio que no pudimos terminar de la sección 3, lo vamos a hacer mañana. De lo contrario, mañana nos enfocaríamos en terminar el examen, que es el midterm exam. Y ese es bien corto, ¿ok? La mayor parte de la clase se va a enfocar básicamente en la sección 3, ¿ok? Como les digo, si pueden notar, acá está, ya estuve con otro grupo, obviamente tengo las respuestas contestadas, pero lo que voy a hacer es mover o borrarles las respuestas para que ustedes piensen un poco al momento de que me vayan a dar su respuesta, para que no solo quede, ahí está ya la respuesta, ¿verdad? No. Entonces, si se fijan, después del 3.14, que esa es mi meta, terminarlo ahora, vamos entonces a hacer, son como un par de ejercicios. Listening, completar la conversación. Es súper, súper corto, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar más en terminar la sección 3. Si hay algo que nos queda pendiente, lo terminamos mañana y hacemos el midterm exam, que es esto, ¿verdad? Por el momento, regresemos a la sección 3 y el nombre de esta sección es la siguiente. Where are you from? ¿Cuál es? What is the name? Where are you from? Where are you from? All right, very good. ¿Y qué significa eso, chicos? Hace una pregunta de dónde eres. ¿De dónde ¿De eres? dónde eres? Exactamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, déjenme cargar esta cosa, chicos, que no se me vaya a apagar y me quede hablando sola. What's a problem? My goodness. Wait a moment. Uf. Vale, sí creo que ya. Sorry, guys. Perdón, perdón, perdón. Hoy sí.
Comencemos. Where are you from? ¿Alguien pudo ver los videos de esta sección? Me ayudan con las cámaras, chicos, por favor. Quiero saber si de verdad están ahí. Ahí. Ayer les mandé las normas de convivencia, chicos, para recordarles, ¿verdad? Varias cosas. Uno, su participación activa es muy importante. Dos, su cámara también es importante. Tres, guardar el respeto. Eso significa que si está hablando Gladys, ¿verdad? Esperemos que ella termine. O levantamos la mano para hacer la participación un poquito más ordenada. ¿Ok? Y si tienen mucho ruido, póngale calladito, porque de repente los perritos o cualquier cosa pasa por ahí y nos distrae, ¿verdad? Entonces pónganle en mute. Pónganlo en mute. Lesson objective, me ayudan a leer, guys. In this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes and no questions and WH questions, which we will learn in the future lessons. ¿Me ayudan a leer, please? En esta clase escucharán una conversación titulada ¿Eres tú Wait, de...? In English, Gladys, in English. In this class, you will listen to a conversation. No sé cómo se dice esa palabra. Jairo, are you from Seoul? This conversation illustrates yes or no question. And we question which we will learn in future lessons. Thank you, Gladys. Good job. Okay. Gracias, Gladys. Y los demás, chicos, les dije, ayúdenme. Así que quiero que todos practiquen la lectura también. Okay. La conversación es, are you from Seoul? ¿Ya vieron el video? ¿O no? ¿No? Sí, vale. En mi caso sí ya lo vi. Qué bueno, Gladys. Entonces, tome nota porque le voy a hacer un par de preguntas más a usted que usted sí ya lo vio, ¿ok? Así que lo vamos a ver varias veces. Solo lo vamos a ver una vez más y yo le voy a hacer más preguntas de lo que a los demás le voy a hacer porque usted ya lo vio, ¿ok? Así que está más preparada que los demás. Muy bien. Pay attention, please. Attention. May I have your attention, please? Okay. Now, but we're from Korea originally. Oh, my mother. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Vaya, guys. Entonces, preguntitas. Well, ya vimos el verbo to be. Entonces, veamos qué preguntas hay ahí, chicos. ¿De dónde es usted? Where are you from? Si yo quisiera preguntar de dónde es ella, diríamos. Where are you from? Ella. He's from. Where is she from? Where is she from? Okay.
Si pregunto, hey, ¿son ustedes de El Salvador? ¿Son ustedes de El Salvador? ¿El Salvador? Are we from in El Salvador? Ajá. Are we, somos nosotros, pregunta usted ahí. Sería are you, ¿verdad? Are you from, o are they from, son ellos, ¿verdad? Sería are they from El Salvador. Yes, they are. Y aquí está, ¿ve? Are you from Seoul? ¿De quién está hablando? De ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? De su familia. We're from Korea. Where is she from? Where is Jessica from? Ahí comenzamos a hacer la pregunta. Where is she from? Where is Jessica from? La respuesta sería Jessica Irisa from. Ah, Jessica is from Corea. California. No. Seúl. No. She is from Seúl. Ahí Seúl no me está diciendo nada, Leila. ¿Qué es Seúl? Vivo en Seúl, voy a Seúl, trabajo en Seúl, estoy en Seúl. No, ¿verdad? Y se dice Seoul. ¿Ok? Necesito respuestas largas. ¿Sí? ¿Te acuerdan que estábamos viendo el verbo to be? ¿Ok? Verbo to be es lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ok? ¿Cómo responder afirmativo? Pues sujeto, verbo. Complemento. Negativo, sujeto, verbo, not, complemento. Si es pregunta, le damos vuelta al sujeto. En lugar de decir he is, digo is he. Entonces yo pregunto, where is Jessica from California? Yes or no? Hello. Jessica, it is Korea. Jessica, it is. ¿Por qué me pone dos sujetos? El it solamente sería para el objeto. Solo sería Jessica is, ¿verdad? O solo sería she is. Uh-huh. Jessica okay. Is o she is. Is Jessica from California, guys? Se los acabo de poner y ahí lo tienen en la pantalla para los que no vieron el video. Aunque Gladys ya lo vio, ¿verdad? Y Gladys, what is the answer? Veamos entonces acá. Para hacer afirmaciones, tenemos acá el verbo, ¿ok? Sujeto, verbo y complemento. Esa es la fórmula para hablar en afirmación. Si fuera en negativo, ¿cuál es la estructura? What's the structure? It is here. Yes, what is the structure? Está preguntando para pregunta.
Negative. Estructura para preguntas. Negative. It's Te los estoy very... sombreando, chicos. Pongan atención, por favor, ¿ok? What's the structure? Sería Jessica is not from California. Yes, good job, Josué. Yes, José Eduardo. Jessica is not from California, ¿ok? Primero menciono a Jessica, que es el sujeto. Is, que es el verbo. Luego not, para hacerlo negativo. Y from, que es el complemento, ¿verdad? She's not from California. ¿Ok? Tenemos la fórmula, chicos. Sigámosla, please. Ok, ahora le estoy preguntando, ¿Is Jessica from California? Jessica is not from California. Ahí está la respuesta, ¿ok? Ahora, si yo le quiero preguntar con las WH questions, que son las que también vamos a ver en esta sección, vamos a preguntar con las WH questions. ¿Cuáles son esas? Tenemos las WH questions, ¿dónde, cuándo, dónde, por qué? Son estas. ¿Okay? Cualquiera de esas palabras le ponemos al inicio a la pregunta y luego, ¿qué seguiría? Miren la pregunta. WH question, después. Verbo. El verbo, muy bien. Y luego, entonces sería... El complemento. El complemento. Yes or not. Yes or not. No. El adjetivo. Vaya, vean ahí cuál es la estructura. Yes. El verbo, después el sujeto, ¿ok? Sujeto. Is Jessica from, y si no, pues con la WH question lo mismo. WH, el verbo más el sujeto, ¿ok? Ajá, y si quiero preguntar, ¿de dónde son tus padres? ¿Cuál es el sujeto? Tus padres. Your parents, ¿ok? ¿Cómo me preguntarían entonces? ¿De dónde son tus padres? Where are your parents? Where are your parents? Where are you from? Your parents. No, where are your parents from? Sería, ¿ok? El from va a ir al final, siempre, ¿ok? Where is your father from? Uno, pero si hablo de mis padres es where are your parents from, ¿ok? Thank you, ¿ok? Les voy a dejar tareas si no me están participando, chicos, ¿ok? Así que pónganse las pilas porque para mañana les voy a dejar 20 preguntas, 20 respuestas para los que no participen. Y aquí voy a anotar los que sí, que ahorita solo Fabricio y José Eduardo y Gladys, ¿verdad?, que han participado. En Fabricio. Los demás, chicos, no me contestan, no encienden la cámara, no considero que estén en la clase, ¿verdad? Así que, porfa, si estamos en la clase, de verdad, pues con el respeto debido a los demás compañeros que sí están participando. Ok, now, so where is Jessica from? Where is Jessica from? She's in California. Jessica? She's from California. From California. Good job. Thank you, Fabricio. Okay, is... No, she's not from California. Where is she from? Is she from Korea? Is she from Korea?
She is from Korea. Diane, Korea. Yes, she's from Korea. Okay. Is she from Seoul? Espérame, Fabricio. Espérame, espérame, espérame. Ok, no. No, no es reafirmación, Fabricio. Gracias por las respuestas, pero no solo usted está en la clase. Los demás necesito que, por favor, respondan, ¿ok? Gracias, Fabricio. Thank you so much. Okay, nadie, nobody. Puede volver a hacer la pregunta. Okay. Is she from Seoul? Is Maria from Seoul? No, we're not from Seoul. Is Maria from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from... Primero que todo, chicos, identifiquemos de quién estoy hablando. Okay. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el sujeto de ahí? María. María, ¿verdad? Ajá, entonces no puede decir we. ¿Cuál es el sujeto de María? She, ¿verdad? Ok. ¿Is María from Seoul? ¿Yes or no? No. No, what? No, ¿qué, pues? Si no, está fácil. Necesito que me respondan. Les estaba mencionando que... La estructura es así. ¿Okay? Vamos a poner en la pregunta, digo, is, si no lleva la doble H, ¿verdad? Si no lleva estas palabras, que es dónde, cuándo, por qué, cómo, la estructura es primero el verbo. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Después el sujeto, que es María. Y el complemento. Ok. Vamos a hacerlo. Is. ¿Cómo se llama la chica? Jessica. María. Sería acá. Is Jessica from Seoul? Sujeto, Jesse. Verbo, is. Ok. ¿Qué les dije que cambiaba cuando nosotros hacíamos la pregunta? En la estructura. El verbo cambiaba. ¿En qué sentido? Primero hablamos del verbo. Ok, primero el verbo. ¿Qué iba primero? El verbo, luego el sujeto. El verbo y luego el sujeto, muy bien. Entonces, pero para preguntas, no. Yo hablo de la respuesta afirmativa.
Ajá. ¿Me escuchan o no, chicos? Sí. Ok. Es que no sé qué se hicieron ustedes. Ya los perdí. Ah, aquí creo que está. Ya los encontré. Ok. Vaya, chicos, si ustedes sienten que es como que qué aburrido esto, ¿verdad? Ok. Pero esto es lo más importante de los verbos, ¿verdad? Lo que usted tiene que saber para conjugar los verbos. Por ejemplo, como en matemáticas, también en inglés hay una forma de estructurar. ¿Se acuerdan que en español decíamos sujeto, verbo y no sé qué? ¿Ok? Sujeto, verbo, predicado. ¿Ok? Es lo mismo en inglés, ¿verdad? Esa es la estructura. ¿Cuál es la estructura para hacer las afirmaciones? ¿O la fórmula? El sujeto, el verbo y después el complemento. El sujeto. Ok. Gracias, José. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo respondo? ¿Is Jessica from Seoul? ¿Yes or no? ¿Is Jessica from Seoul? ¿Ok? ¿Is Jessica? ¿Qué es lo que hago al responder? Intercambio el orden del sujeto y el verbo. ¿Ok? So, what is the answer? En la misma pregunta yo le estoy dando la respuesta, chicos. ¿Ok? ¡Vamos! No quieren tarea, para participemos ahorita. Si no, yo les dejo tareas con mucho gusto. Voy a cerrar. Se me queda congelada la pantalla, chicos, así que voy a tener que apagar la cámara por un momento mientras el internet se estabiliza. Ok. Hello. Is Jessica from Seoul, guys? Aquí está mi preguntita. ¿Sí ven que la sombreo o no? Sí, se ve. ¿Yes or no? Yes. Ok. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Levanten la mano. ¿Quién dice que sí? Raise your hand. Creo que el internet lo tengo un poco malo debido a la lluvia que está queriendo caer aquí. Do you hear me? Jessica, not from Seoul, dices Douglas. Douglas, ¿y el verbo? ¿Qué estamos viendo ahora? Por lo tanto, digo, is from, ¿verdad? She's not from Seoul. Muy bien, Wilmer. Where is she from? Where is she from? Hoy se las cambio. Ahí les pregunté sí o no, si de do, que si era o no de Seúl. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿de dónde es entonces? Where is Jesse from? I know she's not from Seoul. She's not from California.
Where is he from? She is from Korea. Yeah, she's from Korea. Específicamente de dónde? Ahí estamos, muy bien. No sé qué ven de pantalla, chicos, porque todo se me ha quedado congelado ahorita. Ahí está, ¿verdad? She's from Dijon. I am from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We are from Dijon. We're not from Seoul. We are from Dijon. Is your first language Korean? Yes, it is. ¿Cuál es el sujeto? Aquí el sujeto. Are you from California, Jessica? My family is from California. Sujeto. We're from Korea. We're from Korea. Otro sujeto. Nosotros. My mother. Otro sujeto. Mi mamá. Are you from Seoul? ¿Dónde es el sujeto? Are you from Seoul? ¿Cuál es el sujeto? You. Ajá. Entonces ella responde we, ¿por qué? Está preguntando de que si todos ellos son de Seúl, ¿verdad? No, we're not. Y aquí, ¿cuál es el sujeto? Is your first language Korean? Your. Your? Language. First language, tu primer idioma, ¿verdad? Ok, veamos si ya se estabilizó esta cosa. Ok, espero que sí. Vaya, entonces, is your first language... Is your first language French? French? Yes or no? Is your first language French? Chicos, son su primer idioma es francés? Is it? Is it French? ¿Cómo respondo? How do you answer? No, it's not. Very good. No, it is not. It is not. No, it ¿Cuál is es not. El sujeto? It. First language. Is your first language French? No. ¿Cómo respondo aquí? Si yo les pregunto por tu primer idioma, ¿cómo responderían ustedes? Is your first language French? Spanish. Ok, very good. Entonces, esa es una afirmación. En negativo sería, no, my first language. It's Spanish. It's not French. No les pregunto cuál es su primer idioma. Les pregunto si su primer idioma es francés. Is your first language French? No, my first language is not French. ¿Ok? Y ahí respondo entonces, oh, my first language is Spanish. ¿Ok? Negativo primero, después afirmativo. Acostumbrémonos así para saber cuándo decir no y cuándo decir sí. Porque ahí me dicen no, solo me dicen no.
Pero mi primer idioma es español. No, mi primer idioma no es francés. Mi primer idioma es español. Así sería su respuesta, ¿ok? Let's see. Acá está. Is your first language? Aquí simplemente le cambiamos el sujeto. French or no, my first language is not French. ¿Ok? Hágame un par de preguntas. Sara, please. Con WH question o simplemente así, ¿verdad? Como la estructura primera, en pregunta, así, o puede agregarle where. Cualquiera de esas dos formas. Ok, cada uno tenga su pregunta, guys. De cualquier pregunta. Uh-huh. Any question. Cualquier preguntita. Ok, le dejo que piense un momentito. Leila, ask me a question. Hágame una pregunta. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es tu mamá? ¿De dónde es Jessica? Etcétera. Cualquiera de esas preguntas. Where are you mothers? Ok. Bueno, no todas tenemos dos mamás, ¿verdad? Sería, where is your mother from? Where is porque estoy hablando de mi mamá, ¿verdad? Where is your mother from? Oh, my mother is from Suchitoto. ¿Ok? José, ya no quiero decir, no quiero, la misma pregunta no se puede, chicos, no hay que repetir, ¿ok? José. Don't repeat the question. Is your from Suchitoto? Is you from Suchitoto? ¿Quién? Your qué? ¿Mi qué? ¿Mi mamá, mi hermana, mi hija, mi perro, mi teléfono? Your mother. Your mother. Where is your mother from? Lo mismo que me preguntó Leila. Your son. Ah, okay. Where is your son from? I don't have a son. But my daughter is from Santa Tecla. Thank you, Carlos. Perdón, José Eduardo. Now, Carlos, ask me a question. Sara, me avisa cuando esté lista, ¿ok? Yeah. Are you ready? ¿Lista? Ok, tell me. Carlos, Gladys, Douglas, Iván, luego Douglas Enrique, luego Edward, Fabricio, si se encuentra ahí, Wilmer. Sara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 preguntas, 20 respuestas, ¿ok? En negativo. Sara, de tarea le queda. Carlos. Work. Okay, 1. Carlos, are you there? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carlos? No hay otro Carlos, solo usted, Carlos Armando. You are the only one here. La misma tarea, Carlos. 20 preguntas, ¿ok? Y 20 respuestas en negativo. Please. Vamos. Gladys. His brothers live in El Salvador.
No, porque no estamos hablando del verbo vivir, estamos hablando del verbo estar, ser o estar. Chicos, porfa, vean cómo se pregunta. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Juan. His brother from in El Salvador. His brother. His brother. ¿Cuál brother de quién? Ok, is your brother, is your son, is your mother? La misma pregunta me están haciendo, solo me le cambian el sujeto. Ok, otra. Is your brother from, ¿dónde? ¿Es tu hermano, es hermano de dónde? One, three, four, five, six, seven. What is your favorite country? Ah, nice. What is your favorite country? Muy bien, con WH questions. What is, el verbo, your favorite country? El sujeto es el país favorito. What is your favorite country? My favorite country is Australia, maybe, or France. Okay, now, no, it is not El Salvador, guys. Lo siento, no es mi lugar favorito en nuestro país. Sorry, pero no, vea. Okay, thank you, Gladys. Se me salvó, vamos. Douglas, one. Douglas Iván, two. Three. Four. Five. Six. Seven. Is Wilber from Sonsonate? Wilber. Wilmer. Is Wilmer from Sonsonate? Hey, good job. Is Wilmer from Sonsonate? Preguntémosle. Are you from Sonsonate, Wilmer? Wilmer dice que tiene problemas de audio. Ah, bueno. Nos puede escribir su respuesta y su pregunta al mismo tiempo. Very good, guys. Digamos que sí, él es de Sonsonate. ¿Cómo lo diríamos en respuesta afirmativa? Affirmative. Yes. He is from Sonsonate. He is from Sonsonate or Wilmer is from Sonsonate. Yes. Is he from Santa Ana? Digamos que no lo es. No, he is not from Santa Ana. He's not from Santa Ana. Yes, good job. Vamos, Enrique, Douglas Enrique, tell me your question. One, two, three, four. What is your first language? Yes, muy bien. What is your first language? My first language is Spanish. Nice, thank you, Douglas. Con Fabricio, vamos. Tell me your question. Why are you studying English? Okay. Why are you studying? Ahí sería, ¿por qué estás estudiando? Okay. Vamos a ver ese tema más adelante, que es el present continuous, ¿verdad? Son dos verbos ahí. El verbo principal ahí sería studying, estudiando. Okay. Una nada más del verbo to be. Okay. Why are you in the class? ¿Por qué estás en la clase? Right? Why are you in the class? Where is your mother? ¿Dónde está tu mamá? Okay. Edward. Pendiente, Fabricio. Pending, pending, pending. One, two, three, four, five. Where is
Where is brother? ¿Dónde está hermano? ¿Cuál hermano? Your brother, his brother, the, her brother. Where is the brother? ¿Dónde está el hermano? ¿Cuál hermano de quién? Your, his, Fabricio's brother, Gladys' brothers, Leira's brother, your brother, my brother, his brother, her brother, nuestro hermano, our brother. You, brother. You or your? You. Your. Tu hermano. Your brother. Yeah. Okay. ¿Dónde está tu hermano? Oh, my brother is in his house, supongo, o in his job. Okay. Fabricio, finally, con Fabricio. Vaya, Sara y Carlos, todavía tienen una oportunidad más, okay? You have one opportunity more. Fabricio. Who is your favorite person? Okay, my favorite person is... That's a good question. My daughter. Mi persona favorita es mi hija. Okay, she is my favorite person. Good. Sara, one, two, three, four. What are you doing, person? Repeat, please. What is your cell phone? Ah, what is your cell phone? ¿Cuál es su teléfono? Ah, my cell phone is the Samsung. Es el Samsung. Ajá. Yes, what is your cell phone? También puede decir, what is your cell phone? ¿Dónde está tu teléfono? ¿Verdad? Very good, Sara. Vaya, si no me responden a la próxima, les dejo tarea. Carlos, one, two, three, four. Where are the supermarket? What are the supermarkets? Okay, los supermercados. Si solo pregunto por uno, diríamos, what is your supermarket? Y si no, what are the supermarkets? Con la S. Yes, good job, very good. Thank you. Wilmer, ¿ya arregló el problema? Are you there? ¿Estás ahí? No, vaya chicos. Vean por favor los videos para que tengan mejor percepción de los temas que estamos viendo. Subject, verbo to be y el complement. Muy bien, Carlos. Esa es la estructura. Ya nos lo mandó Carlos ahí. She is from Seoul. Or she is not from Seoul. Jessica is not from Seoul. Douglas, Iván, is not. Le faltó el is. Wilmer me la puso correcta. She's from Dijon. También me lo puso bien. She's from Dijon. Muy bien. She's from Dijon. O Jessica is from Dijon. Is from Dijon. Con M, guys. Queda congelada la imagen. Yo sé, chicos. Espero que ahora ya no. Muy bien. My first language. Como dice Wilmer, esa es su respuesta como sujeto, ¿verdad? Do you live with? ¿Con quién vives? Sorry, I have trouble with my audio. Y esa, who do you live with? Se sale de la estructura que les di del verbo to be, ¿ok? Esa es otro tipo de preguntas con los otros verbos. Es una estructura diferente. Si se fijan, ahí dice la pregunta, where do you live? Todavía no hemos visto el do, ¿ok? Ahorita solo estamos en el am, is, y are. ¿Se acuerdan, verdad? Am, is, are. Eso es todo. ¿Por qué? Ese nos va a servir también para hablar del presente continuo, como dice Fabricio. Fabricio is listening. Él está escuchando. Ya es otro tiempo, ¿ok? Ya es lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, el verbo to be también sirve para el futuro, ¿verdad? I am, y digo going to eat. Yo voy a comer, ¿ok? Vean que el verbo to be se usa para todos los casos, ¿ok? Casi que en todo caso se ocupa. Porfa, es el más importante. Metámosle a aprender, ¿ok? Lesson objective, guys. ¿Cuál es el objetivo? Decir forma negativa, ¿verdad? Y hablar de preguntas con sí o no, ¿ok? Si es una yes and no question, lo que hacemos es simplemente decimos verbo y sujeto.
Si ya le pido algo más, ya le agrego el where, why, etc. Ya lo vamos a ver más despacio, no se preocupen. ¿Ok? Entonces no puedo decir, where are you from Seoul? No, where are you from? Nada más. Si no, diría, are you from Seoul? Yes, I am. O no, I am not. Y si digo, where are you from? Ya le agrego esto. Where are you from? Y en negativo decimos she is not from. Aquí tenemos la estructura también. Sujeto, verbo, más not. ¿Ok? Esas son las preguntas. Yes and no questions. Si yo digo, where are you from? Yes, I am. ¿Está bien eso? Yes, I am. No es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Sino que le pregunto, ¿dónde? ¿Qué me va a responder? Si yo le pregunto, ¿dónde? If I ask you, where, usted me va a decir un lugar o una ubicación, ¿sí? Where, a place or a location, ¿ok? Si yo les digo what, quiero hablar sobre un objeto, una cosa, un evento, ¿ok? Cualquier cosa. What, ¿ok? Si hablo de when, estoy preguntando por una fecha, una hora, un día, ¿ok? The date, the time, día, fecha, hora, hour, time. También. ¿Y qué más? Si hablo de la razón, quiero saber por qué, digo why. ¿Cómo se dice why? ¿Por qué? Why. Why, ¿verdad? Si ahora quiero saber de qué forma, de qué manera se hace o hago algo o estoy, vea, es how are you. ¿Cómo se pregunta cómo? How, muy bien, how, thank you, Fabricio, no le escuché, pero lo vi que sí me contestó. Ok, ¿cómo? How, why, ¿por qué? Gracias, Fabricio. Ok, y los demás chicos no están en la clase, come on. Where, where. Where. Where are you from, where. Where, where are you from. ¿Qué es where? ¿Dónde? 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 Ok. Ahora sí digo, when is your birthday? ¿Cuándo está, es tu cumpleaños? When is your birthday? When es... ¿Cuándo? ¿Cuándo? What? ¿Qué? ¿O cuál? Y el who es quién. Who are you? ¿Quién sos vos? No. ¿Qué sos para estar aquí en esta fiesta? Ay, yo soy la novia del... Vea, who are you? ¿Vea? Y qué hago, ¿quién sos? ¿Nunca les ha pasado que ya crecieron, pasaron un par de años y vos, ¿quién sos? ¿Sos la hija o el hijo de fulanito o de fulanita? Sí les preguntan eso, ¿verdad? Who are you? ¿O quiénes son tus padres? ¿Cómo preguntarían? ¿Quiénes son tus padres? Parents es padres. Your parents. Who are your parents? Muy bien. Who are your parents? ¿Quién es tu mamá? Who is... Muy bien. Dude. Your mother? Who is your mother? Excellent. Excellent, excellent. Is para uno, are para más, ¿verdad? Para plurales. Very good. Así que eso es lo que teníamos que ver y obviamente la voy a dejar que ustedes vean el video por el tiempo, ¿verdad? Así que les voy a seguir explicando. Porque nos queda casi una hora para terminar todo esto, ¿verdad? Ok. Y porfa, vean el video. Ahí se les explica cómo, ¿verdad? Lo mismo que yo les estoy explicando. Cómo se pregunta, cómo se responde. How to form negative statements and yes and no questions would be. Y ahí lo ven ustedes. Ahí está, ¿verdad? Para afirmación, pues decimos sujeto, verbo, complemento. I am, you are, she's not, she is, perdón, she is, it is, we are, etc. Si es negativo, pues le agregamos el not. En pregunta, ya se los expliqué también, le damos vuelta, ¿verdad? Ok.
¿En qué sentido? Cambia el orden. Okay, primero. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take. Para preguntar si se va entonces el verbo después el sujeto. Al revés. Okay. Where are you from? I am from. Where is she from? She is. En lugar de decir is she, porque es pregunta, digo she is o she is not. ¿Estamos? Veamos las contracciones. Ok. Acá pueden ver las contracciones, contractions de I am, es I'm. Si es negativo, pues I'm not. Ok. The examples for. Sí. You're not. He or she's not. It's not. We're not. They're not. And you're and they're not. Acá está la contracción. Se los muestro más grandecito para que lo vean mejor. Ok. Lo primero que vimos era justamente el verbo to be. Aquí es la conjugación, ¿verdad? Ya dijimos que para tercera persona es is, para los plurales es are, etc. Y aquí tenemos las contracciones. Entonces, negativo, I'm not. Repeat. You're not. I'm not. He's not. Not. She's not. It's not. She's not. We're not, and they're not. Okay, estamos. En el mismo video pueden ver esa contracción acá. ¿Sí la alcanzan a ver? From this chart. So. Ahí está. Hoy sí se ve mejor. Okay, está bien pequeñito, pero es esta misma contracción que estamos viendo acá. Okay. I'm not, you're not, she's not, etc. Pero hay otra contracción y ahorita se las explico también. Hay dos formas de hacer contracciones para los demás sujetos que no sea el yo, ¿ok? El I am not, ni modo, ¿verdad? Siempre es I'm not, ¿ok? No hay dos formas de contractar. Para los demás, sí. Miren, es así. You aren't. Repeat it. You aren't. He or she isn't. How do you say it? He or she isn't. Tenemos muy bien. Tenemos she's not or she isn't. He's not or he isn't. We're not or we aren't. ¿Ok? Lo mismo acá. Entonces, si digo they're not, ¿cuál es la contracción de este? They're not. Es la contracción que les acabo de enseñar aquí, ¿verdad? Esta. They're not. ¿La otra cuál sería? Según lo que acabamos de ver. Ok, they're not es una. ¿Cuál es la otra, guys? La contracción va en el not. The they. They, ajá. They. They aren't. Aren't, muy bien. Aren't. Are not no es contracción. Ok, they aren't, sí, o they're not. They're not, ok. Ya se fijaron, dos contracciones. You're not, you aren't. He's not. He isn't. We're not. We aren't. They're not. They aren't. Okay. They're not. They aren't. Okay. Let's continue. Así que ahí tienen la estructura del verbo cuando es en pregunta, ¿verdad? Primero el verbo y después el sujeto. No se les olvide, please. Y terminan de ver el video. Yes, no, and WH questions are used. Alright, vamos con la siguiente parte. No, let's check. Veamos entonces, déjenme borrar la respuesta y ustedes me dicen
qué va ahí. Uno a cada uno les voy a decir, les voy a pedir que me ayuden, ¿ok? Pueden decirme contracción o sin contracción, no hay problema. You can use contractions or not. There is no problem. Que si se los dejo ahí, no les va a costar darme la respuesta. Entonces hay que borrarlo. Ok. Vaya, hoy sí. Now, yes. Very good, guys. Instructions. Everybody say instructions. Instruction. Everybody, instructions. Complete the conversations. Write the correct answers. Complete the conversations. Write the correct answers. Read. Complete the conversation, write the correct answer. Complete the conversations and write the correct answer. Very good. Conversation. Ah, hello. Le dice la persona a Hiroshi. Are you and Michael? Eres tú y Michael de Japón. Are you from Japan? Are you guys? Are you both? Puede decir son ustedes. Are you both from Japan? The answer, yes. We are. Yes, we are. Thank you. Yes, we are. Yes, we are. Continue. Oh. ¿Qué le falta? Are you from Tokyo? Y ella le dice que no. Que es plural, no, ¿verdad? It's... No. No, it's not. No, no, it's not. No, it's not plural. Él y yo, nosotros. No. We are not. Very good. No, we're not. Puede decirlo así o puede ponerlo contractado. No hay problema. Ok. We are. Ok, entonces, le vuelve a preguntar, ya que no son de Japón, no son de Tokio, sino que de Kioto. ¿Qué va ahí entonces? What is next? No, we are not. We are, ¿verdad? We are. We are. De Kyoto. Okay, we are not from Tokyo, we are from Kyoto. Okay? Nice. Conversation, continue. Leila, help me. Leila, ¿qué pensamos tanto, chicos? ¿Cuál es el sujeto? Laura, Lora, ¿ok? ¿Cuál es el verbo que lleva Lora? Is. Is, thank you, good job, muy bien. ¿Es Laura de Estados Unidos? Ok, ¿cómo se responde, Leila? No, it's not. No, what? No, it's not, sería. It's not, pero is, puede ser he, she, or it. Necesito el sujeto, Leila. Sí. Okay. Gracias. Ustedes o se olvidan del sujeto o se olvidan del verbo, ¿verdad? Chicos, el verbo es el más importante. Y aquí, como en español, yo sé que decimos somos, nosotros. No digo we, son ellos, ¿sí? No digo ellos, ¿sí? Pero en inglés sí, porque miren, you are, we are, they are. Son tres sujetos que comparten la misma conjugación. ¿Ok? So, she is not, sería, ¿verdad? She is not. She is from the United Kingdom. Uh-huh. Ah, entonces, ¿cómo es de United Kingdom? ¿Será ella de Londres? Gladys. Is she from London? Okay, y su respuesta, yes. Douglas? Iván? Yes. Yes, what?
Douglas Iván, hello. ¿Qué va ahí, Douglas? What is missing? Not. No. It's not. No puedo decir yes, she's not, porque la respuesta es afirmativa. Solo is le faltó. Ok, continue, Edward. But her parents are from Italy, dice. Miren, sí, ella es de Londres, pero sus padres son de Italia. Ajá. Ok, entonces, originalmente dice que no son, ellos no son, sus padres no son de Italia. ¿Qué iría ahí? Oui, nosotros no somos. They aren't. Ah, ellos no, ¿verdad? They, sería they are they, not. Ellos no son. They are not from United Kingdom originally. Okay. Ella sí es de Londres, nació ahí, pero los papás eran de Italia. Okay. So they are not from United Kingdom. No dice we, ¿por qué no se incluye ella? Porque ella sí es de Londres, ¿verdad? Por eso dice they, ellos. No me incluyo yo, digo they. Ok, si me incluyo ahí, digo we. Continue. Sara. No. En el video anterior que vimos, estábamos hablando de lenguaje, ¿verdad? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué va ahí entonces? ¿Sara? ¿Carlos? ¿Es el primer idioma de Laura italiano? Is. Thank you, Eduardo. Is. Estoy hablando de el is. Lenguaje, por lo tanto es is. Siempre que hablo de he, she or it, cualquier hombre, mujer, objeto, cosa, siempre is. Digo is, ¿verdad? Ok, si hablo de plural, is. Pues digo are. Ok, is your first language Italian? Respuesta, Fabricio. No, it's not. No. Is not. ¿Cuál sería el sujeto? Is not. Is not, acuérdese. Puede ser he, puede ser he. No, it's not. No, she is not. She is not? No, it's not. It is no, not, ¿verdad? Thank you, Fabricio and Eduardo. It's not, ¿verdad? It's not. ¿Ok? Puede ser it is, pues así, puede ser it is separado. Ok, entonces, si no es italiano, es inglés. ¿Qué es que va ahí? Sara. Carlos Armando. Is English. Pero ¿cuál es el sujeto, chicos? Solo is no va, solo is. Acuérdense, es she, he or it. Así que tengo it. Que decir cuál es el sujeto. She English. She is English. Es inglés, el lenguaje es el inglés. Chicos, acabamos de contestar la pregunta anterior, por lo tanto es la misma respuesta. Okay. Conversation con Celina y Carlos. ¿Qué preguntan ahí? What is the question there? Are Celina and Carlos. Hi, Celina. Good job. Thank you, Douglas, Enrique. Are, ¿verdad? Son Celina y Carlos. Estoy hablando de ellos dos, ¿verdad? Por lo tanto, es are. Si solo fuera Celina, diríamos is Celina. ¿Sí?
o solo Carlos, is Carlos. Ok, y entonces, what is the answer? Are Selena and Carlos from Mexico? ¿Cuál es la respuesta? No, they are not. It's. Oh. It's. Oh, porque soy Selena. Hablo de Selena. Ya lo dijeron ahí. No. They're not. They're, okay, not. They're not. Contractado, they're not. Ya saben cómo se escribe la contracción también. Ok, entonces so, no son de ahí, son de Brasil. ¿Qué le falta aquí? Sara. Sara, ya lleva tres consecutivas que no me responde. Es from Brasil. Ok. They are. They are, guys. Okay. They are. No, they are not. They are from Brazil. Okay. Ajá. Y entonces vos también son de Brasil. Mire, ¿cuál es el sujeto? Are you from Brazil? Are you from Brazil? No. I'm not. I am. Muy bien. Ahí está la respuesta. I am not. No. I am from Peru. All right. I am not. ¿Puedo ponerlo así o puedo ponerlo así? De las dos formas. Ok, entonces, ¿es tu primer lenguaje español? Sara, por última vez, Sara. Esta es la quinta vez. I don't hear you. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Qué es que está faltando ahí, guys? Sara. No. Le tocan las preguntas, Sara. Le tocan las preguntas que le había dejado anteriormente. Ya le pregunto a Carlos la segunda oportunidad, chicos, si no les dejo tarea, ¿ok? No. Is your first language, ya va el first language aquí, entonces no tengo que decir it, simplemente. Is your first language Spanish, ¿es tu primer lenguaje el español? Yes. It Carlos is. Armando, gracias chicos, ya le soplaron ahí, thank you. Yes, it is. Muy bien, thank you, pongamos atención chicos. Ok, ¿qué fue el error acá? No está con capital letter. Tiene que ir, si no me equivoco, así. Con la letra mayúscula. ¿No? ¿Tampoco? Sí. Vaya, por eso lo hacemos aquí, fíjense, chicos. Porque... sí. Is not. Vaya, entonces dejémoslo. ¿Por qué no me sale? Pues? Contractada. Ah, bien raro. Veamos si me lo toma correcto esta vez. No. Vaya, entonces hagámoslo contractado. Así. She's. Tomen nota. Ahí está. Ok. Si gustan. Pueden tomar captura de pantalla, ok, por la primerita aquí. La primera parte, the first part. Ok. Second part, vamos a la segunda. Ok. Screenshot ahí, ahora. La segunda parte, perdón, la tercera. Ahí está. It's not, yes, it is. Ven, puede ser así o puede ser así. ¿Ok? Si no les da como en el que vimos que yo puse she is, pues hay que contractarlo, ¿verdad? Ahí está la otra parte. Y por último esto, ¿ok? Espero que tengan el 100 con sus respuestas. Let's continue. 3.5. Lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress.
¿Ok? ¿Qué es un estrés? ¿Alguien tiene una idea? No estoy hablando del estrés cuando ando cansada, ¿verdad? O agotada de algo. ¿Ok? No se refiere a eso. Gramaticalmente, el estrés, ¿alguien sabe? ¿Yes or no? ¿Do you know, guys? Es como el acento. El acento, Enrique. Very good. ¿Ok? Así como cuando nosotros hablamos en español, le ponemos el acento o la tilde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo canción. No digo Enrique, ¿verdad? Digo Enrique. El estrés la lleva en la ri, la segunda sílaba. Por ejemplo, no digo Leila, no la lleva al último, sino que digo Leila, lo lleva en la primera sílaba. Eso es el estrés, ¿ok? La mayor fuerza de voz en la palabra, ¿ok? La sílaba más fuerte, ¿verdad? Con entonación más fuerte. Ok. ¿Por qué es importante? Porque nosotros nos equivocamos, y se los voy a poner rapidito, en pronunciar los números, que ahora los vamos a practicar. Obviamente los vamos a practicar así como en general, porque hay un video que usted se va a dar gusto escuchándolos, aprendiéndoselo del 1 al 100 por lo menos, ¿verdad? Ya van a ver otros videos. Si no me equivoco es este, miren el 3.8, ese se los voy a dejar de tarea, ¿estamos? Para que ustedes se los aprendan, ok, veamos el syllable stress. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two... And remember to practice by repeating, okay? Very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress. And is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Okay. Notice the stressed syllables. 13. 13. 30. 30. 14, 15, 16. Here all the numbers starting at 13. We will stress the second syllable and similar numbers such as 30. Para los números menores de 20, okay, ese teen que significa, si estamos hablando de un teen, estamos hablando de los adolescentes, ¿verdad? Yo así lo veo, más fácil aprendérmelos, ¿ok? El teen es menor de los 20, ¿verdad? Todos los que son adolescentes están más bajos a la edad de los 18, por ahí, ¿ok? Lo veamos así, ¿ok? Al 19. El teen es donde se pone el mayor énfasis, ¿verdad? 13, 14, 15, 16. Todo el teen es el que enfatiza, ¿verdad? Se pronuncia más fuerte. Ahora lo contrario. Se parecen estos números, 13 y 30, miren, 30. Solo que en lugar de llevar el teen, lleva la Y, T. 13, 30. Pueden decir 30 o 30. 14, parecido al 40, 40. 15, 15, 50. Igual que el 50, solo que este lleva Y al final, en lugar de EEN, ¿verdad? 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90, y llegamos al 99, 99. Y comenzamos a contar ya 100, 100. ¿Okay? Ahorita lo importante es identificar que el estrés, ¿verdad? En el teen es más fuerte.
y en los otros del 30, 40 en adelante, 30, 40, 50, etcétera, se pronuncian al inicio, ¿ok? Aunque se parece. Y les digo esto porque hay muchas personas que dicen, muchos chicos que, por ejemplo, tienen 18, tienen 18, o tienen 19, o 17, o 16, o 15, y dicen 50, ¿verdad? O 60, que tienen 60, no, 16, ¿verdad? Para decir, pues, correctamente nuestra edad. Ok, si digo 100 o 100 es 100, ¿cómo sería 200? 200. Muy bien. Y comienzo a contar después 101, 102, del 1 al 10 ya lo podemos. Hoy vamos a ver del 11 en adelante. 11, 12, pues estos para mí son los números quizás más difíciles porque es 11 and 12. Porque no se parece con ni el 1, ni el 2. En cambio, en el 3 y el 13, miren si se parece. 13. 14, miren, 14, 15, y solo le agrego el teen. 16, 6, 16, muy bien, 16, y 60 sería 60, muy bien. Miren, sí, es bien fácil aprenderse ya del 13 en adelante, excepto el 15, ¿verdad? Porque ese es 15, F y F, y aquí es como el 5 se escribe 5, pero los otros 15, 14, 16, 17, 18, 19, fácil de aprendérselos, ¿ok? Se parecen mucho, ¿verdad? Solo se les agrega el 19. Luego de 19 comienzo ya con el 20. Comienzo a contar otra vez, 21, 22, 23, hasta llegar al 9, que ya lo vimos. Ya vimos los números del 1 al 9, ¿verdad? Esos son los más fáciles, estos son los más complicados. Así que, básicamente, del stress, ya lo vimos. 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Ajá. Now is your turn to practice pronunciation. Es el que hace la I'd gran like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and así record que yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forum. ¿Cómo se llama el donde ustedes or pueden practicar, 50. Chicos? I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation for yourself on bookroo.com. Bookroo.com. Okay, ahí para que ustedes puedan practicar también su pronunciación, okay? Bookroo.com. La vez pasada también les pedí que grabaran los números y que ustedes los dijeran. ¿Y quién lo hizo? Vaya, ahí está, Bookroo.com, para que ustedes practiquen pronunciación. 3.7, los números, ok? You will become familiar with the numbers from 11 to 103 to talk about age. ¿Por qué es importante los números? Porque también hablamos de nuestra edad y también hablamos del verbo to be. ¿Cómo se pregunta cuántos años tienes? ¿Se recuerda, chicos? How old? How old? Are you? Are you? Muy bien. Thank you, Wilmer. Si yo digo, ¿cuántos años tiene Wilmer? ¿Cómo lo preguntaría? Miren, where, how old are you? Pero yo pregunto por Wilmer. Siempre pregunto, how old, ¿cuántos años? Verbo to be. How old is Wilmer? How old is Wilmer? Thank you, Enrique. Si yo pregunto, how old are your parents? ¿Cuántos años tienen tus padres? Puede decir, oh, they are 60 and 70. O puede ser más específico y dice, my mom is and my father is. ¿Ok? Lo puede decir separado. O puede decir, they are. They are 51 and 52. Normalmente el papá casi siempre es mayor. Ok. Para hablar de los relatives, my brother is, they are,
siempre el mismo verbo para hablar de la edad. ¿Ok? Así que vean el video, se les dejo de, se los dejo de tarea, please. Pero véanlo, por favor. Vamos entonces, chicos, con WH questions. Otra vez, las WH questions. Se las repito, ¿cómo se decía? ¿Dónde? Where. Where? How do you when. Say cuando? When. When. Yes. ¿Por qué? Why. Why. What. What. ¿Quién? What. Who. Who. Yeah. Who. Okay. ¿Cómo? How. How. Ah, muy bien. Okay. ¿Cuál me faltó? Wow. ¿Cuál o qué? What. What. Muy bien. What. Y otra vez se los pongo por aquí. Acá está. Vaya, guys. Les voy a decir algo. Y ustedes me dicen cuál es el que yo necesito decir. ¿Qué es lo que necesito preguntar? If I'm talking, if I'm asking, yo estoy preguntando, if I ask you about the way, the form to do something, la forma o la manera de hacer algo, what is that? How. How, yes, good job. If I ask for a person, the identity of someone, persona, identidad. When. Who. Whoa. Who. Who. Okay. Who. Oh, no, ni we tampoco. Ese es why, ¿verdad? Si quiero saber, I need to know the reason of something, el motivo, la razón. Why. Why? All well, right. If I know to know a date, a time, yeah, day or time, date. Where? When? 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 I need to know a place, a location, lugar, where? Ubicación. Where? Where? Okay. I need to know object, things, when? Cosas, eventos, events, objects. What? What? Yes. What? Very good. What? Perfecto. Ahora ya sabemos cómo hacemos los questions con el verbo to be. ¿Cómo se hacía? Una vez más. Acá lo teníamos, ¿verdad? Sujeto. Yo sé que ya están aburridos de esto, vaya, pero veamos así. La estructura en afirmativo. Es así. Pero si es en pregunta, es así. Las WH questions. ¿Sí? Ahí está otra vez. WH question, la misma estructura, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? El primero, la WH question, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Luego el verbo. Where is, where are, where am I? ¿Dónde estoy ahora? Cuando se pierden en el Waze y lo manda por calles que a saber que es dónde anda, ¿verdad? ¿Y dónde estoy? ¿Cómo se pregunta? ¿Dónde estoy? Dios mío. Where am I? Ok. ¿Dónde estás tú? Where are you? Where are you? Muy bien. ¿Dónde está tu mamá? Where is your mother? Por, ¿quién es tu mamá? Who is your mother? Who is your Who mother? Is your mother? ¿Quiénes son tus padres? Parents. Who is Who your are parents? Your Who, are, plural. Who are your parents? Are your parents, ok? Plural sería parents, ya hablando de los dos, ok? No puedo decir fathers porque pues creo que todo, por el momento no hay familias que tengan dos hombre, ¿verdad? Ok, aunque sí, ahora es normal decir los dos padres, ¿verdad? Pero en general la mamá y el papá es parents, ¿ok? Parientes, por decirlo así. Parents. Parents son padres, los dos. Your mothers, no, ¿verdad? Tampoco tengo dos mamás por el momento, o todavía no hemos llegado tan
a ese extremo aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, en otros países, sí es más normal eso. Excellent, guys. ¿Ven qué fácil es hacer las preguntas con WH questions? ¿Sí? Solo pongo lo que quiero preguntar. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Yo sé que es confuso, chicos. Créanme que en francés me doy duro porque se me olvida cómo decir dónde o cuándo. Y es normal. O, por ejemplo, when y where siempre se confunden, ¿verdad? When o where, cuándo y dónde, se parece. O we, no, why. Who, quién. Porfa, apréndanse eso. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las questions con las WH questions. Ahí está, ¿ve? Who, what, when, where, how, why. Ok, ahí tenemos las que yo les he puesto. Por ejemplo, how old es cuántos años, ¿verdad? How old. How old are you? ¿Cuántos años? Esa se las puse aquí. How old? How old is she? How old are your parents? How old is your mother? How old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perrito? ¿O qué edad tiene tu perrito? ¿Ok? Y si se fijan, no digo I have, porque yo sé que el verbo tener es have, pero en inglés siempre digo I am. El verbo ser o estar es el que ocupo para la edad, para hablar de la ciudadanía, ¿ok? De su origen, de su ubicación, ¿ok? De su profesión. Siempre ocupamos el verbo to be para que casi todo, ¿verdad? Describir algo, dónde está, cómo es usted, la descripción con un adjetivo, por ejemplo, que obviamente eso es lo que vamos a hacer en otro momentito. Vamos a ver lo de los... vamos a ver los adjetivos. Porfa, vean este videito. Creo que es bastante cortito. Okay? I need to go to the toilet. Desde las 2 no me levanto y ya 3 horas y ya no aguanto mucho. Así que vean el video y ya regreso. WH questions will be. The first thing that I would like to explain is. Ya les voy a preguntar, así que pongan atención, por favor. WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. ¿Cómo se pregunta cómo es él o ella? What is he like? ¿Cómo es él o cómo es ella? What is she like? Okay? ¿Cómo son ellos? Oh, she's very nice, she's very kind, she's very sweet, she's very smiley, etc. Okay? Tienen un montón de preguntas, Sara, tome notas, ahí tiene un montón de ejemplos, mire, de cómo puede hacer su tarea. Okay, guys, what else? What's real like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives,
Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Entre más practican, más fácil se les va a hacer. Ok, hagamos entonces un par de preguntitas, chicos. Otra vez pregunta, ok. Otra vez preguntas con WH questions, ok. Vaya pues. WH questions. Le voy a dejar ahí de ejemplo. Y también acá ya teníamos varios ejemplos, ¿verdad? Aquí los estábamos viendo. ¿Sí? Is Jessie from Seoul? Is Maricela from? Pero estas son las normales. Yo quiero que ahora preguntemos por estas WH questions. Where are your parents from? How old is your mother? What is the pharmacy? What are these? ¿Qué son estos? How are you? ¿Cómo estás? Who are you? ¿Quién sos tú? Etcétera, ¿ok? Vamos, number one. ¿Cuál es el ejemplo que tienen, guys? Positivo, ya sabemos. Negativo. Y pregunta con WH question. Ok, ya estos no, porque estos ya los vimos. Sí o no, yes and no. Ahora quiero WH questions. Acá tenemos WH questions. Vamos pues, come on guys. One homework. What is your favorite food? What are they? What is the pencil? Where are your parents from? How old is your mother? Etc. Un ejemplo, chicos. Yes. Let me say, where you from? Where? You from? Where are you? Where are you from? Yes. Thank you. Where are you from? Oh, I am from Suchitoto. Muy bien. No sé, no quiero que repitan la misma pregunta, chicos. Ok. Ya digo, are you from? Ok. O quiero otro sujeto o tal vez otro ejemplo que no sea parecido. Ok. Come on. Thank you, Douglas. Te salva de tarea. Gladys, you raise your hand. How many kids do you have? ¿Y dónde está el verbo to be? No estamos hablando del verbo tener, estamos hablando de ser o estar, Gladys. Sara. Fíjese, Sara, que usted contestó al mismo tiempo que Gladys. Le di a ella la palabra porque ella levantó la mano. ¿Ok? No le puedo escuchar. How brothers? How brothers are you? ¿Cómo hermanos eres tú? How many? ¿Cuántos hermanos? No hemos visto how many todavía, chicos. Quedémonos con los que hemos visto. Where, why, who, what, when, where, what? Carlos Armando. What is your telephone number? Ajá. O solo, ¿cuál es tu teléfono? What is your cell phone? Ajá. What is your telephone? También. Muy bien. Thank you, Edward. Good job. Next. How old is your son?
Yes, good job. How old? How old? All right. I don't have a son, but my daughter is 10 years. She is my daughter. Mm-hmm. Next. How old is your son? Yes. When is your birthday? Yes, great example. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? All right. Si yo quiero decir cuándo es el de tu mamá, diría entonces, when is your mother's birthday? Okay, when is your sister's birthday? When is your daughter's birthday? Thank you. All right, Sara, no la escuché. How are you today? How are you? How are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? I am fine. I am tired. I am sleepy. Cansada, con sueño. Carlos, what is your question? Miren, ahí estaba haciendo más preguntas yo. What is your question? Is your favorite football team? Otra vez, repeat. What is your favorite football team? Ah, very good. What is my favorite soccer team? El fútbol es más el del americano, el soccer es el como el de la UEFA y cosas así, ¿verdad? Ese es soccer. I think le voy a decir my favorite teams are, les voy a decir, are, porque no tengo solo uno, porque me voy a caerles mal a los que son del Barça y a los que son del Real, ¿verdad? Así que, my favorite teams are, ahí les voy a decir los dos, Barça en Real Madrid, ¿ok? Guys, they're both are very good, ambos son buenos, ¿ok? Unos pierden, a veces el otro gana y así, but I believe Real Madrid is one of the best, ¿vea? Creo que podría ser, because he has won many cups. Ha ganado más copas than the Barcelona. But for me, both are okay. Los dos son muy buenos. Good question, Carlos. What's your favorite color? What's your favorite soccer team? What's your favorite subject? En su materia favorita de la U o de la escuela, ¿verdad? Okay, good example. Leila! You want homework, Fabricio? When is your class? Oh, my class is... ¿cuándo es su clase, guys? My class is... Puede ser, ustedes tienen un horario bien raro también. Lo bueno es que están en la clase, ¿verdad? ¿Saben qué es lo malo? Que dos veces a la semana es bien poquito. Y si no practican, ahorita que comenzamos la clase, los vi así como que, ¿verdad? No participaban, como que se les había olvidado todo lo que vimos anteriormente. Por eso les digo, traten también de ver los videos con anticipación. Así que ya ustedes ya lo tienen como que, ah, ya sé de lo que va a hablar. Ya con lo que yo explico, ¿verdad? Y los videos que ustedes ven, pues se complementan, ¿verdad? Y si es posible, dar un repaso a las secciones anteriores que ustedes ya pasaron, porque si uno no practica, se nos olvida, ¿ok? Así que practiquemos, chicos, ya que solo dos veces por la semana vienen a clases, ¿ok? Pues Eduardo y Edward, me faltan ustedes. You're missing, me faltan. What is your favorite color? Okay. What's your favorite color? Favorite. Everybody say, no se dice favo, la O no, solo se la tragamos, la traga, okay? Como es favorite. 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 La O, favorite. Okay, favorite. What's your favorite color? My favorite color, colors are, porque no solo es uno tampoco, okay? My favorite colors are green, black, green and black, maybe. Yeah, pink, también me gusta, pink or violet. Good example, okay? Bien parecido al que me preguntó Carlos. What's your favorite soccer team? Ahí solo le cambiamos el color. Fabricio,
Y creo que Douglas Enrique me faltó, ¿verdad? Oh. ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? Sí. Ok. ¿Fabricio? Who is in the English class? Very good. Who is in the English class? Ok. It is, ahí digo quiénes están, ¿verdad? Digo, it is, ahí diríamos, there is o there are, están. There are Douglas, there are Douglas, Fabricio, José, who are. Puede ser en plural, who are o who is in the class. Who's in the class? The teacher is in the class. La profesora está en la clase. Carlos is in the class. Okay? Very nice example. Wilmer. Wilmer. Hi. Hi. What is the weather like in your city? Ah, miren, ¿cómo es este ciudad? Ese clima, ¿verdad? What's the weather like? ¿Cómo es ella? How is she like? ¿Eh? What is the weather like in Suchitoto? It is horrible. The weather is horrible. It's super hot. Horrible, de caliente. Thank you, guys. No sé si hay alguien más que quiere darme la preguntita. Si queda alguien pendiente, guys. Is there somebody else? ¿Hay alguien más? Ok, vaya, ya creo que la mayoría me dio muy buenos ejemplos. Let's continue. La otra parte que nos falta, chicos. Vamos a ver, what is the next? Questions with the verb to be, the 311 y knowledge check. Terminemos el knowledge check, pero denme un momentito que tengo las respuestas ya contestadas, así que necesito borrárselas para que ustedes me la den. Sin leer la respuesta que ya tengo acá. Ok, una cada uno, chicos. Ok, somos varios, así que comencemos. Who wants to answer? ¿Quién quiere ayudarme a contestar? Who wants to answer? No escucho nada, dice Douglas Iván. Sorry, los demás se escuchan, ¿verdad? Sí, al inicio yo tuve un poquito de problemas con el internet, pero ya se estabilizó. Ok. Así que creo que sería problema ya del internet suyo, Iván. Esperemos que se nos fue o qué. Ah, no, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ok, espero que se arregle el internet, ¿verdad? Y si no nos escucha, puede apagar la cámara por el momento para que tal vez así mejore la recepción. Ok, no problem. Vamos entonces, one, who wants to answer these instructions, guys. Solo déjenme leerle las instrucciones. Los adjetivos, este le queda de tarea a ustedes, ¿ok? Lo ven, si es posible mañana lo vemos también. Y vamos a terminar con esta otra mañana, si no me equivoco. ¿Ok? But now let's check. Instructions, repeat. Instructions. All right. Completing conversations with the WH questions by selecting the correct question. Vamos, ayúdame a leer, guys. Complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Thank you. Number one, who wants to do it? Todos quiero participación activa, guys, okay? Number one, look. What's that? What's that? What or who? Who is that? Contractado, who's o who is sin contractar. Who's that? All right, who's that? Ah, ¿quién es ese? Sí, chicos, se oye raro, ¿verdad? Como quién es ese o esa, pero sí se pronuncia. Así se dice, ¿verdad, José? Igual cuando alguien le habla, usted habla por teléfono, la presentación es así. Hi, this is Vilma. Okay, this is Vilma from Inglés Corporativo. I need to talk to Fabricio. This is Vilma. Si presento a alguien, mire, le voy a presentar a José. Hey, mire, Gladys.
Hi, this is José. ¿Ok? Así. ¿Ok? Así se, se presenta uno. ¿Ok? No digo, I am Vilma. ¿Ok? Digo, this is Vilma. ¿Ok? Nice. Continue. ¿Qué podría preguntar si, le pre si, le si su respuesta es his name is? What's his name? What's his name? Oh, what's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Ok? Y usted dice... Espérame. Y dice, oh, his name is. Ok, his name is. Then number three. Xinghu. Qué raro el nombre, ¿verdad? ¿Qué cree que pregunta él si la respuesta le dice que es de China? Where is from? Where is quién? Is from. Where is? China. Where is he, verdad? Where is he? Y después digo, he is from. Muy bien. Where is he from? Oh, where is he from? Ok, conversation two. Serhat. Así se llama la persona. Le hacen la pregunta y dice, I am from Turkey. Soy de Turquía. No es que sea del pavo, ¿verdad? De Turquía. De Estambul. La capital, creo yo. Uh-huh. Turkey. Istanbul. What is Istanbul like? ¿Qué preguntaría ahí? Where are you from? Where are you from? Very good. Where are you from? ¿De dónde eres? Ok, I am from Turkey. Ok, de Estambul. Estambul is very old and beautiful. ¿Qué cree que le pregunta si le está describiendo Estambul? What is Istanbul like? Very good. What's Istanbul like? Okay, ¿cómo es Estambul? What's Istanbul like? Okay. Su respuesta en esta es my last name is Landaverde. Ajá, ¿qué pregunto ahí? What's your last name? What's your last name? Good job. What's your last name? Y la tercera conversation, ayúdeme por favor, Sara. No. Oh, cool. Dice, "Hola, John." Estoy bien, dice él, ¿verdad? ¿Qué les preguntaría ahí? How are you? I'm sorry? How are you? How are you, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estoy bien, very good. How are you? I am fine, ¿ok? Ok, y le dice que está su amigo de Argentina, ¿verdad? ¡Hey, qué chivo! Le dice. ¿Y qué le dice ahí? Oh, she's very friendly. Ay, está bien amigable, ¿verdad? Súper amigable, amistosa. ¿Qué preguntará ahí? How is she? How? How is she? Va, veamos las opciones mejor, vaya, para que no estemos. How old is she? No, porque no le preguntan las edades. No le dice, ah, she is 20, ¿verdad? No le dice cuántos años tiene ahí. What's she like? What's she like? ¿Cómo es ella? What is she like? Uh-huh. Wow, she's very friendly. Or really friendly. Ok, aquí sí, miren, ahí sí fue, ahí sí va el de, el de la edad, ¿verdad? Porque ahí le dice la edad. She's 28 years old. Sería, how old? How old is she? Ok, everybody, how old? How old? How old? Good job. How old? Ok, vaya, esa estaba bastante fácil. Como les digo, necesito que vean el próximo video, ok. Y vamos a hacer el knowledge check. Este es el video que van a ver. 3.10, WH question. Ya les dije que lo viéramos. 3.9, 3.11, el que acabamos de hacer. 3.12, el lesson objective. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de ver el próximo video? Everybody, repeat. Objective. Lesson objective. Objective. Lesson adjective. In this class, you will learn. You will learn adjectives which describe the personality
and appearance of people. Okay, vamos. ¿Quiere leer, Wilmer? Dele, por favor. This class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. All right. ¿Para qué se ocupan los adjetivos, guys? What is an adjective? ¿Tú? Para describir a una persona. Describir, ¿verdad? Describir características, cualquier cosa o persona, ¿verdad? Esa es una descripción, ¿ok? Así que vamos a verlos mañana, por favor, vean el video. Mañana vamos a tener tiempo de verlo. Pero por el momento, ¿tienen alguna duda, chicos? Que ya casi terminamos la clase y no he pasado la asistencia, ¿ok? Denme un momentito, porfis, porfis, porfis. Voy con... Ocultemos esto. Miércoles 26. Carlos Armando. Yes. Ok. Douglas Enrique. Yes. Douglas Iván. Yes. Edwin Heriberto. Yes. No, Edwin no, ¿verdad? Él es Edward. Edward Alexander. Ok. El que no está es Edwin, ¿verdad? Edwin no. Fabricio. Ahí estamos. Giovanni Esaú, ¿no? Gisela, ¿no? Gladys, ahí está Gladys. Henry, Vladimir, Henry, ¿no? Jennifer Marcela, ¿no? Jennifer Melissa, ¿no? José Eduardo, yes. Juan Manuel Guerra, no. Julio César, no. ¿Qué les pasó a los demás, chicos? Leila, yes. Luis Ángel, no. Rosa Patricia, no. Samuel Quijada, no. Sara Beatriz, yes. No se le olvide la tarea, Sarita, oye. Tiene que practicar. Víctor, no. Wilmer, Andrés, Wilmer, si está ahí, más o menos. Yes. Y Judith, Roxana, no. Ok. Va, pues, chicos, nos vemos el día de mañana. Por favor, vean los videos que no hemos podido como ver con... con paciencia, así que véanlos ustedes, ¿ok? Acuérdense que el tiempo vuela, así que tenemos que terminar rápido, chicos. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Mañana. Bye. 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 Bye.